La verdad que el ICOM, el Consejo Internacional de Museos, propone cada año un objetivo a seguir y el de este año me pareció muy interesante porque menciona los museos para una sociedad sostenible. ¿Qué es lo que pretenden? Que los museos concienticen, viste que los museos hablan mucho con sus públicos, entonces concientizar a los públicos sobre la necesidad o la gran necesidad de una sociedad menos derrochadora y más solidaria. Yo lo toco esto como algo muy importante, hablar de la solidaridad porque es algo que necesitamos hoy muchísimo. Y también aprovechar los recursos de una manera más respetuosa con los sistemas biológicos, siempre hablando de la conservación del ambiente. Ese es un tema que toca este año el Consejo Internacional de Museos. Y me parece que cada uno lo puede aplicar en su manera, ¿no? Nosotros pedimos mucha solidaridad, sobre todo porque, bueno, hemos reactivado la red de museos Calamuchita. Hay mucho entusiasmo, pero falta un poquito más de fuerza. Y queremos este año que, o sea, es nuestra idea de que todos los municipios y comunas del Valle de Calamuchita y las zonas aledañas, porque nos hemos extendido a Potrero de Garay y a Río Tercero, Almafuerte también, que colaboren para que la red pueda trabajar y que se pueda mover y que pueda difundir a todos nuestros museos que, bueno, tienen, como cualquier otra entidad, tienen sus necesidades. ¿Por qué se celebra hoy el Día de los Museos? Bueno, esa es una historia muy larga. Esto viene de la época en que finaliza la Segunda Guerra Mundial, donde hubo un gran saqueo y destrucción de valioso patrimonio. Se forma la UNESCO y la UNESCO a través de este Consejo Internacional de Museos es que empieza a trabajar para la conservación del patrimonio mundial. Y bueno, y así siguen reuniendo el ICOM, es un ente a nivel mundial, tiene sucursales en todos los países del mundo, incluso acá en la Argentina, y ellos son los encargados, digamos, de la preservación y la difusión del patrimonio mundial y de cada país. Además, en nuestra región es un ingrediente importantísimo para también los circuitos turísticos. Sí, claro, es un recurso turístico cultural muy importante y yo lo quiero recalcar a esto porque como nuestros museos adolecen de tantas necesidades, a veces hasta ni pueden estar abiertos. Entonces, la idea es tratar de colaborar y tratar de ayudar para que puedan estar abiertos todos los días, incluso con más énfasis los fines de semana, porque bueno, esta es una zona turística y bueno, y hay que trabajar para difundirlos, para colaborar en distinta manera. Y yo creo que poniendo un granito de arena a cada uno, ya lo valioso es contar con la visita de la gente. Nosotros invitamos muy especialmente a la gente de la zona, al vecino de cada pueblo, que conozca su museo. A veces decimos, nadie es profeta en su tierra, y eso es una absoluta realidad, porque la gente dice, tengo que ir a visitar el museo, y bueno, y no lo hacen por una cuestión lógica, ¿no? Que a veces estamos muy ocupados en otras cosas, o nos movemos y nos vamos a otro sitio. Y bueno, está bueno conocer todas las riquezas turístico-culturales y naturales que tiene nuestro hermoso Valle de Calamuchita.